Saludos amigos y bienvenidos al Teatro Está de Moda. Estamos aquí en cómo evitar enamorarse de un pendejo. Miren, la otra vez vino Lero aquí a tomar notas en una libreta para saber cómo evitar enamorarse. Miren, yo no sé si esto es un insulto o esto es una manera de halagarnos de las mujeres. Pero yo estoy aquí en el Teatro El Josco porque yo voy a averiguar, están en pleno ensayo general, a ver qué opinan ellos, si es verdad esto del pendejo o no, porque yo estoy un poquito confundido. Seguimos de moda. Aquí estoy en cómo evitar enamorarse de un pendejo. Pero es que los hombres no somos ningunos pendejos. Yo recuerdo que vino Lero aquí a hacer una lista y a preguntar razones o cosas para evitar enamorarse. No, aquí yo estoy con Marian. Ajá. Y Marian me tiene que explicar a mí eso porque esta obra es un insulto a los hombres, entonces. No, es un insulto. ¿No? Según el Instituto Mundial de Estadísticas, uh-huh, hay 5.430 tipos de pendejos en el mundo. Y en este país yo creo que la mayoría de los hombres caen en una categoría, de una a cinco categorías. ¿Todos los hombres? Todos, pero no puede todos. Ser. Es que hay distintos, ¿sí?, tipos. O sea, yo no sé, tú me tienes cara de que tú puedes ser quizás el romántico. Romántico, sí, ese me gustó, el romántico. Sí, el que es romántico, sí, pero que es demasiado romántico, que llega a empalagar, que en un momento dice, ok, ya basta, no más. Que le dice que te quiero, hasta que la mujer dice, ok, no me quieras más. Tú tienes carita de decirle eso, porque tienes carita de medio risueño y de medio... Aquí estamos evaluando a otros pendejos. Ah, no, a este pendejo no estamos evaluando. No, ok, no. Ahora, y si el hombre es pendejo, entonces la mujer, ¿qué? Bueno, la mujer es... La que se enamora. La que por eso es lo que vamos a evitar. Por eso es que el personaje mío de Graciela, lo que está dando es una charla para que las mujeres sean inteligentes. Aquí han venido mujeres que están a punto de casarse con un montón de amigas porque la despedida de soltero. Y yo creo que han terminado sin casarse, ¿verdad?, después de verlo. O a lo mejor se casan con ellos diciendo, ay, ya yo soy el tipo de pendejo con el que me voy a casar. O saben cómo aplicar ya la regla de, porque hay algunos pendejos que son adorables también, que son pendejos bobos, que no hacen daño, que son unos simples pendejos que pasan por la vida. De esos hay, quizás se casaron con alguno de ellos. Pero deben venir a verlo para que ustedes mismos aprendan y para que los hombres aprendan a que si son, dejen de serlo. Pues hay futuro, entonces. Exacto, pues vamos a ver. Exacto, pues, venga, y además se van a reír un ratito. Chévere. Pues bueno, esto es cómo evitar enamorarse de un pendejo, de muchos pendejos, no sé, pues yo estoy buscando, porque tiene que haber uno entonces aquí. Aquí está, Junior, ¿estás aquí? Míralo aquí. Hola, yo soy el pendejo. Pues miren, es que si ellos mismos se denominan, pues ¿qué hago yo aquí defendiéndolo entonces? Yo estaba hablando con Marian allá de que, ¿cómo es eso de que evitar? Eso es un insulto para los hombres, explícame cómo es. No, y déjate de esa pendeja, si tú has sido bastante pendejo en tu vida también. Todos hemos sido pendejos en algún momento, todos tenemos un pendejo adentro que puede explotar en el momento menos inesperado. Entonces es mejor que venga aquí, identifique su pendejo, diga, coño, ese tipo de pendejo soy yo, ¿ves? Y así, de esa manera, usted va controlando su pendejo y entonces tiene bajo control. Esto nos instruye, nos educa a nosotros. Claro que nos educa, porque hay unos pendejos que realmente nosotros no somos ese tipo de pendejos, son unos pendejos que no valen nada. Pero hay otro tipo de pendejos, como el pendejo romántico, que lo hemos sido, como el pendejo demasiado meloso, como el pendejo de este despistado. Entonces, ese tipo de pendejos a veces lo somos. Es bueno que también los varones vengan para que se lo gocen, se identifiquen y se lo vacilen. Y de todas formas, el vellón que nos van a pegar las mujeres es tan brutal que olvídate de eso, se lo van a gozar. Te va a gustar hasta la palabra. Y tú vas a hacer... Tú vas a decir, yo soy un pendejo, pendejo power. Mira, ya a mí esto me gusta, mira. Exacto. Y yo sé que tú vas a estar una semanita siendo pendejo. Tú tienes cara, Yo tengo. Sí, tú tienes unas posibilidades tremendas, ¿oíste? No, hablamos de eso después, okay, aquí, sí, porque bien. No venimos a hablar de mí aquí. Tú vas a ser... Sí. Está en denial. Tú vas a ser pendejo una semanita, pero después una tenemos... Una semana, pero yo me retiro de mi pendejez, porque ya lo he sido bastantes años, y dejo un nuevo pendejo, que es Albert Rodríguez. Es el pendejo invitado, entonces. Es más pendejo que yo. Pero aquí lo tengo. Vamos a ver qué me dice Albert aquí, Albert. Realmente esto es un typecast. Aparte de dirigir los pendejos, pues necesitaban un pendejo que llegara por Junior y pues qué mejor pendejo que yo para hacerlo.
Está bien. Mira, más nada que decir porque hemos dicho pendejo y pendejo, pero tienen que venir para ver cómo evitar o identificarse con uno de estos pendejos. Seguimos de moda.